pieza de tecnología, de ingeniería. Este es un review distinto. Esto es One Wheel, una marca que se especializa en hacer específicamente este tipo de vehículos eléctricos, que es prácticamente un monopatín. Y bueno, este es el One Wheel Pin. También tenemos otros modelos, otras versiones de esta maravilla. Y te voy a comentar todas las características de este modelo y por qué es una increíble alternativa, por supuesto, como para surfear prácticamente en la tierra. Y antes de comenzar, y como es costumbre, si es primera vez que ves un video mío, te invito a que puedas chequear mi canal porque tengo distintos unboxings y reviews, no de cosas tan extrañas como estas, pero sí tengo tablets, notebooks, celulares, audífonos, etc. Así que también te comento que estoy grabando en este momento con el Vivo X60 Pro Plus, más un trípode Manfrotto, un micrófono inalámbrico. No tengo a una persona que me esté grabando en este momento, así que puede que sea un poquito más complejo. Pero de todas formas voy a dejar todo el equipamiento que utilizo para hacer mis videos abajo en la descripción con sus links respectivos por si te interesa alguno de ellos. Probablemente te estés preguntando, ¿pero qué es este vehículo? ¿Cómo se usa? ¿Qué clase de vehículo es? ¿Si es un scooter eléctrico? Pero no, no es nada de eso. Y quizás lo has visto ahí en alguna parte de tu país circulando lo que son estas pequeñas ruedas. Y bueno, es un One Wheel, ese es el nombre del producto en sí, pero la marca se llama Future Motion, que es una empresa que se fabrica vehículos eléctricos con sede en Estados Unidos, específicamente California. Y bueno, este es un modelo, ya les comenté, pero también tenemos otras variantes, como por ejemplo el One Wheel XR. Este es el Pint, que es el modelo más urbano, aquí el modelo que puedes transportar mejor, que es más liviano y que además, bueno, es bastante más compacto, por así decirlo, también en sus dimensiones. Pesa tan solo 10,4 kilos, que puede ser mucho para algunos, poco para otros, pero la verdad es que es un tamaño bastante transportable si lo comparamos, por ejemplo, con un scooter eléctrico o con una bicicleta eléctrica, que probablemente pese bastante más. Tiene un motor de 750 watts HyperCore, que también, si lo comparamos con una bicicleta eléctrica, es bastante, tiene bastante potencia lo que es esta rueda de al medio. Pero hablemos de rendimiento, y tenemos acá un neumático de 10,5 con 4,56. Es un neumático de go-kart, bastante potente, es completamente liso para lo que es este modelo. Y la verdad es que tiene una muy buena autonomía, porque son prácticamente entre 10 y 13 kilómetros, con una velocidad de 26 o hasta 26 kilómetros por hora. No está de más señalar, por supuesto, que es un vehículo completamente eléctrico, al igual que los scooters, pero esto es de clasificación monopatín, si es que le ponemos una especie de clasificación. Aquí tenemos lo que es el conector en esta parte de acá. Viene con un cargador directamente incluido en el empaque. Se carga en tan solo 120 minutos, pero también puedes adquirir lo que es un cargador externo de carga rápida que se carga solamente en 50 minutos. Y solamente cuenta con un único botón, que es este de acá, que está recubierto como en una goma, que es para encenderlo directamente y que se active como tal. Ya a pesar de su tamaño, te aseguro que tiene una construcción bastante, bastante sólida, que mezcla lo que es plástico con un cuerpo de aluminio bastante rígido. Todo está muy bien ensamblado y también no se expone ningún cable, no te preocupes por ese aspecto. Y tengo también lo que es este protector de acá, que cubre la parte de arriba de la rueda, que no viene incluida con el producto en sí, sino que es un accesorio, porque tenemos diversos accesorios que nosotros podemos adquirir desde la página oficial de One Wheel o con algún revendedor, etc. Pero este es un cobertor que se llama Fender. También tenemos otros más, como por ejemplo los bumpers, que son estos protectores que tenemos acá al costado para el tema de los golpes, que también se pueden cambiar porque se desgastan con el tema del uso. También tenemos los rail trails, que son esta parte de acá directamente, que también se pueden intercambiar. Y también tenemos otros accesorios, como por ejemplo el footpad, que es la parte de acá donde se apoya directamente el pie, que es prácticamente igual que un skate. Se puede cambiar también después de cierto uso o desgaste. La primera vez que utilices este One Wheel probablemente no puedas subirte, probablemente también necesites a una persona que te pueda mantener o hacer el equilibrio, pero es tema de práctica, porque la práctica hace al maestro. Entonces, ¿cómo subirse a lo que es este vehículo? Simplemente tenemos que fijarnos en que el pie derecho va en la parte que queda debajo, e incluso tenemos el indicador, el logo, perdón, de la marca en esta parte de acá, indicando que siempre es el pie derecho el que va acá. Y luego tenemos que posicionar el otro pie en la otra parte, y vemos que también se ilumina el LED en azul, indicando que ya está como encendido, por así decirlo, para usar directamente el One Wheel. Y bueno, esta es una forma de practicar, poniendo el pie sin hacer la presión respectiva todavía. Así que bueno, ya tenemos el pie posicionado, tenemos también el otro pie idealmente derecho de esta forma. Aquí tenemos el otro pie, hacemos una presión y mantenemos el equilibrio para que se encienda el vehículo.
Ahora que les enseñé cómo se conduce un One Wheel, estamos listos para hacer todos los viajes que nosotros queramos, pero antes, siempre por favor, utilicen un casco certificado y también rodilleras en caso de que sea necesario. Así que nos preparamos. Y te puedo asegurar que no tuve absolutamente ningún problema. De hecho, estamos en una comuna o en un sector que tiene bastante inclinación. De hecho, es todo el rato en subida y ningún problema. O sea, se comporta sumamente bien y eso es realmente una ventaja en este tipo de vehículo eléctrico, porque en un scooter eléctrico, por ejemplo, no podemos subir tantas cuestas, no podemos andar por terrenos que sean o pisos que sean, digamos, por ejemplo, tierra o cuesta mucho más o prácticamente no se puede en tierra, en pasto, etc. En cambio, One Wheel te permite andar en todo ese tipo de pisos, por así decirlo, o de terrenos. Y lo que me encanta de One Wheel es que tiene una tremenda comunidad que se popularizó, digamos, en Estados Unidos principalmente, y también lanzaron en conjunto una aplicación, y no es una aplicación de estas típicas que la hacen por hacer, sino que es una tremenda aplicación muy útil, que lo único sí es que está completamente en inglés, no está en español, así que, bueno, la principal estadística que vamos a revisar acá es el tema de la batería. Tenemos ahí el indicador de la batería, y lo interesante es que esta es una aplicación que conecta lo que es el One Wheel directamente con esta aplicación por medio de Bluetooth, y puedes ver un montón de estadísticas, como por ejemplo el nivel de la batería, la velocidad a la cual vas, cuánta velocidad máxima has hecho, cuánto porcentaje de batería has usado. Puedes ver, pero un completo detalle. Pero la más importante también tenemos aquí en la parte de abajo, que son los modos disponibles que tenemos en One Wheel, y son cuatro modos. Ustedes ven que tengo seleccionado uno, voy a partir con el primero. El primero se llama Redwood, que es para los principiantes. También te limita a lo que es 19 km por hora en vez de los 26 km por hora. Es, por supuesto, para empezar, está bastante bien. Luego tenemos el Pacific, que alcanza ya los 26 km por hora, e incluso los otros dos también llegan a los 26 km por hora. Así que el primer modo es el único que restringe lo que es la velocidad máxima. Y el Pacific es una potencia más incluida también. Luego tenemos el modo Elevated, que es principalmente más potencia y también enfocado en lo que es alturas, o sea, por ejemplo, inclinaciones, cuestas, es el modo ideal y por eso tiene aquí el nombre. Y por último, el que tengo seleccionado yo por defecto y que me encanta, es Skyline, que te da la máxima velocidad. Es también el que se adapta mejor a cualquier tipo de terreno, porque ya les comenté y vieron cómo se comporta en cualquier tipo de terreno y es espectacular. Es el modo, por supuesto, más potente y el que recomiendo yo. También el One Wheel está pensado para que lo puedas usar durante la noche, no hay ningún problema, porque tiene sus LED e incluso ahí ustedes ven que lo acabo de encender. Bueno, en este momento, como estamos con luz de día, no se nota tanto, pero la verdad es que ilumina bastante, así que no necesitas instalarle un LED adicional, viene completamente habilitado. Incluso es un LED que se activa por ambos costados de lo que es este vehículo. También tenemos más opciones en la parte de abajo, como por ejemplo Rides, que nos permite ahí ver prácticamente dónde hay más One Wheels directamente en tu lugar cercano, etcétera. Esto es bastante útil porque puedes ahí generar comunidad, puedes quizás crear grupos, etcétera, aunque probablemente acá no funcione mucho, pero de todas formas te sirve como para darte una idea dónde puedes encontrar más One Wheels, lo cual es súper interesante y está bastante bien hecho. De hecho, por acá yo tengo lo que hice un recorrido, porque tú puedes crear recorridos y te da estadísticas prácticamente desde tu punto de inicio y tu punto de partida. Es bastante interesante lo que se puede hacer. De hecho, voy a poner acá, y estos son todos los recorridos que yo he hecho y que he marcado. No es que se guarden todos cuando tú la usas, sino que tú puedes poner cuando quieres, por así decirlo, marcar o indicar un nuevo recorrido, y te dice prácticamente todo. Te dice tu distancia, te dice tu punto de partida. Ahí tenemos una pequeña animación que es muy cool, de tu punto de inicio como tu punto de término, indicando todo el recorrido que hiciste, y puedes acá incluso apretar para ver todo el detalle. La verdad es que es una aplicación pero muy robusta. Incluso te dice el porcentaje de batería, el tema de la variación de la velocidad, la variación de la altitud, etcétera.
No está de más señalar que por lo menos en este modelo, a diferencia del XR, tenemos una manilla en esta parte de acá, que ustedes vieron que la estuve tomando todo el rato. Es una manilla imantada que viene directamente en el producto, lo cual se agradece bastante para que lo puedas tomar mejor, porque lo puedes tomar desde acá o también lo puedes tomar desde alguna de las esquinas. Mi mayor recomendación al usar un One Wheel es que tienes que estar relajado, porque tus piernas, si están tiritando, por supuesto que puedes provocar algún accidente. No tienes mayor protección, tienes que ver también cuando bajar la velocidad. Es simplemente tu cuerpo y tienes que estar siempre alerta al manejar un One Wheel. Y también te recomiendo que dejes activado lo que es Simple Stop, que es el frenado que tiene lo que es este One Wheel, que por ejemplo cuando tú disminuyes lo que es la velocidad y luego te mantienes prácticamente en velocidad cero, en equilibrio, te echas un poquito para atrás y automáticamente se apaga, lo cual puede sonar un poco confuso, pero la verdad es que al usarlo en el día a día, al acostumbrarte a usar lo que es Simple Stop, prácticamente tienes un frenado inmediato y eso es bastante bueno para tu seguridad, por supuesto, para no exponerte a cualquier accidente que puedas tener. Y lo otro que también te puedo decir es que si bien este es el One Wheel Pint, aquel que tiene menos kilometraje, ya te dije 10 a 13 kilómetros, si quieres algo más power, por supuesto que tienes que irte por la otra línea de modelos, como por ejemplo XR. Y también, para cerrar este video, te cuento que hace un par de días se anunciaron dos modelos completamente nuevos, que es el Pint X y también el modelo GT. Son prácticamente mejoras en autonomía, son también mejoras en el tema de la batería, etcétera, lo cual es bastante positivo porque tenemos prácticamente el mismo cuerpo, el mismo peso, o por supuesto que son un poquito más pesados, sí o sí, pero tienes mayor performance y son modelos completamente nuevos que ha lanzado ya One Wheel o que prácticamente puedes comprar allá en el extranjero. Así que estamos llegando al final de lo que es este review del One Wheel Pint. Es un producto pero excelente, yo lo he disfrutado un montón, he andado varios kilómetros con él. No puedo estar más contento con este producto en sí. Así que espero que este video te haya sido útil. No olvides dejar tu like, dejar algún comentario. Y nos vemos en un próximo video.